Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dio. ¿Es esto así? Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria se apareció al padre Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trajo a esta tierra en la cual habitáis, y no le dio herencia en ella, no, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque aún no tenía hijo. Y le habló Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo someterían a la servidumbre por 400 años. Pero como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo se multiplicó en Egipto. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando hubo cumplido 40 años, tuvo el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, a él oiréis. Este es quien se congregó en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros padres, recibiendo palabras de vida para darnos. Y ellos no obedecieron, sino que lo desecharon y volvieron su corazón a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses a quienes seguir. Porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. E hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, igual que vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien entregasteis y asesinasteis, vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado.